Es una zona especial, ¿no? Santa Clara. Y aquí en ATE estamos dando todas las facilidades a los inversionistas, presidente, porque estamos creando ya 18.000 fuentes de trabajo, que es importantísimo. Esto lo estamos haciendo con... y ya son 1.000 millones de inversión privada aquí en el distrito de ATE. Y a 2014 queremos llegar a 1.100 millones, presidente, creando 25.000 puestos de trabajo. Y eso estamos haciendo. Todo esto y mucho más. Llamamos a los alcaldes, amigos, darle facilidades a las inversionistas privadas, especialmente a Fondo de Vivienda, para abaratar los departamentos. Todo esto tenemos que hacer porque es importante la inversión privada. Por eso, presidente, no me cansaré de agradecerle a usted. Gracias. Que pronto empezamos el túnel, casualmente, Dos Ojos a nivel, acá en Puruchuco, que está diseñado más de 30 años, empezando el Estadio Monumental, pasando por el túnel, ingresando por Fundo Balbadillo, cruzando la carretera central hasta Metropolitana. Y la segunda etapa, presidente, va a ser hasta Ramiro Priale, pasando el río Rímac. De esta forma estamos anexando el anillo vial número 4, que te ha diseñado más de 30 años. Gracias, presidente, por todo esto y por todas las obras que existen en ATE y Lima Este y en todo el Perú. Creo que es importante reconocer casualmente al Fondo de Vivienda y también reconocer también al Ministerio de Vivienda, que está trabajando excelentemente. Gracias para las obras en Huaycán, presidente. Gracias. De las 10 ha salido 5 primeros. A pesar de que para Lima no hay plata, pero que la voluntad de usted, voluntad de Ministerio de Vivienda, se ha hecho posible de obra y se vendrán más obras a Lima Este, a ATE y a todo el Perú, presidente. Estoy emocionado, presidente, porque por primera vez vemos trabajar por inclusión social. Es importante. Caliwarma, elemental de un desayuno de primera, presidente. Invito una mañana, presidente, a las 4 de la mañana, para ir a desayunar a esos centros estatales, niños de primaria que están ahora tomando desayuno. Gracias. No, la voluntad política de usted, señor presidente. ¿Cómo no vamos a agradecer, presidente? Ojalá los alcaldes, no toda la administración pública, tenga mañana el que es capaz, que ingrese, presidente, lo que está propiciando ahora la ley de servir, para darle casualmente, ¿no?, a la gente que se prepare el sitial correspondiente. Yo preparo a los funcionarios, cuando yo me voy, otro viene, presidente, a empezar de cero. Entonces, imagínate, se improvisa a los funcionarios, sin conocimiento, sin experiencia, sin nada. Pero por eso ahora esa ley de servir, presidente, va a servir casualmente para corregir todos esos errores. Y ojalá que entiendan a aquellos politiqueros que están entendiendo mal todo esto, señor presidente. No quiero alargar más. Agradecerle, pedir a Dios que le apoye, que le ayude. Y pedimos a Dios que dé salud para que siga trabajando por el Perú. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga a todos ustedes. Las palabras del alcalde del distrito de ATE Vitarte, Óscar Benavides, quien ha destacado la construcción de estos condominios. Acto seguido, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor René Cornejo. Muy buenos días a todos, señor presidente, señor alcalde, el presidente del Fondo Mi Vivienda, representante de Paz Centenario. Siempre es un placer y muy grato compartir estos momentos de entregas de viviendas, porque este acto que tomará 10-15 minutos no es sino la culminación de un trabajo que viene de muchos años. Este terreno, hace esos años, pues no había nada. El día de hoy tenemos acá un nuevo hogar para 310 familias. Es una inversión de más de 50 millones de soles que hace íntegramente la empresa privada y que en alguna medida es facilitada a través del Fondo Mi Vivienda, a través de los recursos que permiten que las familias puedan acceder a créditos hipotecarios en los bancos. Que eso se traduce concretamente en que estos departamentos pueden ser adquiridos luego de pagar la cuota inicial con un crédito que, dependiendo del plazo y la cuota inicial, pues puede ser tan bajo como 1.200 soles mensuales durante los próximos 20 años. Y eso sabemos todos muy bien, 1.200 soles el día de hoy no pagan el alquiler de un departamento como estos, con la gran diferencia que esto es suyo. Y quiero doblemente felicitarlos por la decisión de embarcarse en esta obligación, en esta construcción, consolidación del hogar a través de la compra de vivienda, por ser visionarios y hacerlo aquí en ATE. ATE es uno de los distritos más pujantes de Lima, probablemente uno de los más pujantes del Perú. Y eso se explica que en todo ATE hay 7.000 departamentos en una veintena de proyectos, de los cuales ya se vendieron 2.000 y hay 5.000 todavía en oferta. Solo aquí en ATE. ¿Y eso qué significa?
significa que el desarrollo de este distrito está garantizado, y está garantizado con obras de infraestructura fundamentales, como la que ha mencionado el alcalde, que es la continuación de la Javier Prado, el desarrollo del mercado de Santa Anita. El metro de Lima va a empezar ¿por dónde? Va a empezar por ATE, precisamente, y así como eso, ATE va a seguir progresando, va a seguir consolidándose, y muy pronto vamos a ver cómo ATE queda en una zona preferencial de Lima Metropolitana. Y eso no va a ser sino confirmar la visión de ustedes, va a tener una vivienda que, además de darles el confort y cobijarlos, va a ser una inversión que va a pagar con una rentabilidad importante por todos estos beneficios. Y la apuesta que tenemos por ATE no solamente se revela en esta promoción de miles de departamentos, sino, como bien mencionaba el alcalde, también en llegar a los más pobres. Y en ese sentido, como bien mencionaba, estamos viendo, dentro de poco vamos a tener 3 proyectos para inaugurar, por poco más de 4 millones de soles. Hace unas pocas semanas, en junio, hemos transferido 5 proyectos, todos en Huaycán, para hacer pistas y veredas en 5 sectores distintos. Son como 8 millones de soles, que estamos seguros muy pronto se iniciará la construcción. Estaremos ahí acompañando, de modo tal que estos recursos sean aplicados de manera correcta, con obras de calidad como merece nuestra población. Y con ello vamos a seguir avanzando en lo que es la meta fundamental que tiene el gobierno de inclusión social, que no significa otra cosa, sino que todas las familias peruanas tengan igualdad de oportunidades. Y en esa línea, uno de los temas centrales para toda la población, y en particular en ATE, es el tema del agua. Estamos prontos a terminar el expediente para el esquema de Santa Clara. Es una ampliación, son como 90 millones de soles. Lo debemos terminar en un par de meses. Inmediatamente se procederá para convocar el concurso para la obra. Estamos trabajando en el esquema Mauta 4 de los rezagados. El expediente técnico se está haciendo. El esquema Mauta 3 también se está haciendo. También estamos iniciando los estudios para lo que son las zonas altas de Huaycán, que durante mucho tiempo la posición ha sido, es muy complicado, muy difícil, es muy caro. El día de hoy un compromiso que hemos asumido firmemente en el Ministerio, y que es un compromiso que el señor Presidente ha asumido ante el pueblo peruano en el mensaje 28 de julio, y es de garantizar el agua y el desagüe para el 100% de familias en Lima. Y ATE, por supuesto, no puede de ninguna manera ser la excepción. Estos 4 proyectos que he mencionado garantizan el agua para todo el distrito, y para precisar, para el 2016, en julio, todas estas obras van a estar terminadas o en construcción. Y para eso estamos trabajando, para eso ya hemos dotado de recursos técnicos, recursos humanos y recursos financieros. De ese modo, esta inversión que están haciendo ustedes, que es siempre difícil, que nunca es fácil de hacer, pues va a ser acompañada por el Estado, porque todas estas mejoras, todas estas intervenciones van a hacer que este lugar en el cual van a crecer nuestros hijos sea el mejor lugar para que inicien la construcción de sus sueños. Muchísimas gracias. Las palabras del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo. A continuación será la entrega simbólica de llaves de departamentos a 2 beneficiarios. Invitamos al señor Freddy Eugenio Coelho Guamaní, de profesión ingeniero y sistemas, propietario del departamento del H104, a recibir la llave de mano del señor Presidente de la República. Freddy Coelho Guamaní es uno de los beneficiarios de estos departamentos, a quien se le entrega la llave justamente de su domicilio propio, de manos del Presidente de la República, Ollanta Humala. Cabe señalar que este proyecto se desarrolló en 3 etapas y cuenta con un total de 320 departamentos y abarca un área urbana de 7.244 metros cuadrados. Cabe destacar que las áreas asimismo, comunes del proyecto son las más atractivas, Carla modernas y novedosas. Propietaria del departamento H101, a que reciba las llaves de mano del señor Presidente de la República. La señora Carla Ríos Mesa es quien también recibe las llaves de su departamento, los mismos que se enmarcan dentro del financiamiento del nuevo crédito Mi Vivienda con el fondo Mi Vivienda. La empresa promotora es Paz Centenario. Muchas gracias, señor ministro de Estado, la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor alcalde del distrito de ATE, Oscar Benavides, representantes de la empresa Paz Centenario, y queridos compatriotas, todos acá contentos de venir a colaborar en el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes para tener la casa propia, el techo propio. Y este es un esfuerzo porque conjugamos
la participación de la empresa privada, la participación del gobierno central a través del Fondo Mi Vivienda para permitirles que tengan acceso a un crédito barato que vaya a la par con nuestros ingresos y las facilidades que nos viene dando el municipio distrital de ATE, que este 4 de agosto cumple un aniversario más de vida institucional, de creación, y qué mejor que este tipo de obras que venimos trabajando y que ponen valor al distrito de ATE. Estamos trabajando, como ha dicho Oscar, en pistas y veredas, como lo ha señalado René, el metro, la línea 2 se inicia en ATE y que va a integrar ATE hasta el Callao con un brazo al aeropuerto Jorge Chávez. También estamos trabajando el hospital, que debe estar el hospital de ATE Vitarte y su estadio, porque no pueden quedarse sin salud y sin deporte, tienen que tener el espacio de salud y deporte. El estadio, pues el estadio. Y este es un esfuerzo importante porque ATE además tiene ciertas características como distrito. Es un distrito que normalmente tiene mejor clima que Lima. O sea, si acá está nublado, en Lima está lluvioso. Y por lo tanto, para nuestros hijos, que muchas veces por la humedad de la capital tienen enfermedades bronquiales, el clima seco de ATE Vitarte es mejor para nuestra salud. Y además de esto, esto nos hace ver la importancia de mantener una economía sana, porque nos estamos aquí comprometiendo a créditos de 10, 15, 20 años. Por lo tanto, es una responsabilidad de los gobiernos de turno de mantener una economía estable para que no tengamos nosotros sobresaltos en los próximos años y podamos tranquilamente construirnos como familia y pagar nuestro crédito y tener nuestra casa propia. Y que nuestros hijos nazcan y crezcan ya en casa propia. Probablemente muchos de nosotros hemos nacido y hemos crecido en casa alquilada. Hoy día les estamos dando la oportunidad de desenvolvernos, desarrollarnos en nuestra casa. En vez de pagar alquiler, vamos a pagar ahora nuestra cuota para que esto sea nuestro, nuestro, nuestra propiedad y patrimonio de nuestros hijos. Eso cambia la vida, cambia las perspectivas, nos genera más entusiasmo para ir a trabajar y más prudencia también en nuestra conducta para poder proteger a nuestra familia. ATE Vitarte es un distrito que se ha construido en base a la pujanza de sus moradores, de su población. Zonas de ATE Vitarte se construyeron con invasiones, con esteras. Hace ya varias décadas, así se empezó construyendo, como todo Lima. Y hoy día lo que estamos haciendo es construir, consolidar ATE Vitarte ya no con esteras, sino con edificios multifamiliares, con espacios comunes de recreación, para que tengamos los moradores de estas viviendas, tengamos espacios donde podamos tener un tiempo de recreación con nuestros hijos los fines de semana. Un entorno seguro donde venimos construyendo desarrollo y donde día a día el metro cuadrado de ATE Vitarte se va valorando más. Y por lo tanto, la propiedad de ustedes cada día va a valer más. Y eso es un buen ahorro. Hasta como una inversión, es una buena inversión. Así que estoy contento de que hoy día hayan más de 300 familias con su techo propio. Y en un distrito que hoy día es uno de los distritos más pujantes de Lima. Por lo tanto, quiero señalar que vamos a continuar en el esfuerzo de trabajar de la mano con todos los alcaldes que quieran trabajar en pos de la vivienda, en pos del desarrollo, a través de pistas y veredas, saneamiento para que haya agua para todos, la construcción de vías de comunicación como es el metro, la construcción de hospitales, áreas deportivas como el estadio, centros comerciales para que no tengan que desplazarse hasta el centro de Lima para hacer sus compras, las pueden hacer acá, y que tengan también un mejor clima. Eso es un esfuerzo que nosotros hacemos, pero reconociendo que el principal esfuerzo lo hacen ustedes, una clase media que surge hoy día, que se empodera y que va cobrando más vitalidad y espacios. Y nosotros como gobernantes
el desafío que tomamos es de darles esa calidad en los servicios, proveerles las oportunidades para que sigan creciendo y para que nuestros hijos puedan ser mejores que nosotros mismos. Que eso es lo que aspiramos todos los peruanos y por la unidad de nuestra patria. Muchas gracias a todos ustedes. Las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha llegado aquí al distrito de Ate Vitarte, a Santa Clara, para ser precisos, donde inaugura el proyecto de construcción de viviendas Condominio Jardines de Santa Clara, ubicado en la Avenida Central con calle 28 de Julio, a la altura del kilómetro 11 y medio de la carretera central. Un proyecto de 320 departamentos y que han sido entregados progresivamente. El día de hoy simbólicamente se entregó a dos familias. Estos departamentos se enmarcan dentro del financiamiento del nuevo crédito Mi Vivienda. La empresa promotora es Paz Centenario. Es un ejemplo de la iniciativa privada con el esfuerzo del gobierno. La obra tiene un costo de aproximadamente 50 millones de soles. Vemos al presidente, quien en estos momentos corta la cinta respectiva, acompañado por el ministro de Vivienda y Construcción, René Cornejo, y representantes de la inmobiliaria Paz Centenario. Se debe agregar además que el precio de estos departamentos oscilan entre 160 mil soles hasta 222.900 soles. Ha ingresado a la vivienda de Freddy Coelho. Él es ingeniero de sistemas, 25 años tiene este joven, una familia bastante joven, y lleva en manos al presidente a su menor hijo. Y con ayuda de Gustavo también. ¿Primer hijo? Sí, sí, nuestro primer hijo. Hay que cuidarlo. Sí, él es nuestra adoración y es el motivo para seguir adelante. Así es. Tiene que cuidarlo, ¿no? Acompañado por el ministro de Vivienda, René Cornejo, ingresado al comedor de este departamento para observar, verificar, insisto, en realidad, cuáles los beneficios de este condominio. La familia Coelho entonces invita al jefe de Estado y al ministro de Vivienda, René Cornejo, a degustar un desayuno aquí en este ambiente que es el comedor. El nuevo crédito de Mi Vivienda que promueve el gobierno financia el acceso a viviendas desde 51.800 soles hasta 259.000 soles para las viviendas cuyos precios se sitúan entre 51.800 y 185.000. ¿Por eso dos ingresos se requieren? Sí, con las facilidades que nos ha dado tanto aumento de... Se otorga un premio al buen pagador de 12.500 soles y para los inmuebles cuyos precios varían de 185.000 hasta 259.000, se otorga un premio al buen pagador de 5.000 soles. ¿No? Para que ustedes no tengan ningún problema. Mi forma de también de colaborar es que haya estabilidad. ¿No? Paz Ingeniero también le conviene que la economía esté tranquila. Sí, por supuesto. A todos nos conviene eso. Bueno, participa también de este desayuno el alcalde de Ate Vitarte, Óscar Benavides, y el señor Pedro Sevilla, gerente de
Paz Centenario. Centro comercial, va a haber un metro también y acá en Puruchuco también van a estar construyendo el nuevo centro comercial. Si hay gente, si hay acá, hay más casas, va a haber más negocios. Que te mira, por eso se evalúa bastante. El proyecto Paz Centenario es uno de los dos proyectos de desarrollo en la zona, la cual se caracteriza por tener un excelente clima. Es otro concepto ahora, ¿no? Sí, antes de llegar, una foto acá. Para las familias, ¿no? De áreas comunes, para que si tú no te vas a ir hasta Lima, algo así, acá tienes área de esparcimiento, ¿no? Le comento una anécdota mía que cuando antes que yo me venga a vivir acá con mi esposo, yo estaba un poco disgustada porque no siempre vivía en la casa de mamá y entonces me gustaba mi espacio, ¿no? Entonces claro, no quería ir, parábamos, ¿por qué? Porque parábamos discutiendo, pero la hora que llegué acá cambié totalmente mi opinión porque me sentí más cómoda, sentí tranquilidad, vi que el lugar de para mi hijo sería este... Sí. Para Gustavo, este lugar es para que se pueda desarrollar más. Se puede desarrollar y bastante comodidad, bastante comodidad. Tiene un efecto más cerrado para más control, los vecinos que conocen. Sí, ¿no? Interactuamos más con los vecinos. Mi Gustavo tiene amiguitos, ya juega, él se corretea por todo. Hay que ponerle, ¿sabes qué, Oscar? Rompe muelles. Ya. Porque como es área de niños, ya. Una vez que un muchacho viene con el carro y van a ver los rompe muelles. Ideas comunes que tiene acá en el proyecto. Tenemos una sala de cine. Tenemos una sala de cine, tenemos un gimnasio equipado. ¿Acá? ¿Acá? Sí. Es un edificio de tres pisos. Gimnasio equipado, una sala de estudio con internet y hay una terraza para hacer parrilla. Ya la estrenamos, la semana pasada. Cuando la vi. Hicimos ahí las parrillas. Colocando acá detrás del estrado. Guardería también tenemos. Hay una pequeña guardería que también estamos implementando. Es un nuevo concepto de la vieja. Es que uno tiene la idea de que departamentos es algo pequeño, algo cerrado, ¿no? Y uno, bueno, yo personalmente pensé eso, pero cuando, como le digo, cuando llegué acá, cambié totalmente mi opinión. Tenemos todo y es... Es un lugar más tranquilo. Tenemos la cámara de vigilancia, la última. Sí, hay cámara de vigilancia también. Mira, 360 grados. Son digitales. No voy a decir un nombre, un distrito cerca nuestro que tiene plata, a comprar cámaras análogas. Es un archivo que no tiene reparación. Una sola vida. Y ahora hay que conectar, integrar tus cámaras con las de la policía. 105, estamos en eso. Sí, eso. Esto es importante. El casado en casa quiere. Yo también cuando me casé. Primero fui a vivir en la casa de mi mamá. Y 3 meses nada más. No, de ahí, igual, ¿no? Nos fuimos con nadie. ¿No? Mi suegro nos ofreció en su casa una parte de la casa independizada. ¿Cómo hace una familia que hace media? Nos independizamos. Ya chiquitos. Ya nos nació un hijo, otro hijo. Ya, más casa grande. Ya, entonces ya, felizmente, el vecino, que era muy amigo de la familia, él se estaba yendo a España y nos vendió su casa. Ay, ya la compramos. Ya la grabé. La casita. Nosotros también vivimos en la casa de mamá. El casado, casa aquí. Ahí está mi mamá de testigo que nos votó. Ya la delató, señora. Me siento muy contenta, señor presidente. Gracias por su visita. Es un gran honor y una alegría para todos. Y gracias porque mis hijos están aquí. Me siento muy contenta porque ustedes, el esfuerzo para que ellos también se incentiven a lograr más, tienen más. Con mucho sacrificio están aquí y yo los apoyo de lejitos, pero los apoyo. Ellos trabajan bastante. Él es ingeniero sistema, ella administrador pública, administrador de empresa, pero está trabajando en su juguería en Plaza Vitarte. Y ahí trabajan duro los dos. Está terminando su carrera. ¿Y él lo mantiene en casa? Ya, los gatos están mirando trabajo, ¿no? Ya, ellos trabajan duro. Y hay un motivo, ¿no? Sí. Está con Gustavito, ¿no? Gustavito. Está, así es la familia. Sí. Eso es lo bueno. Sí. Y usted, si puede, pues siempre es una manito, ¿no? Sí. Sobre todo para criar las demás. No, pero a ver, siempre estoy chiqueando, que él esté abierto. Es importante, ¿sí? Y estoy contento de que hayan más familias que tienen techo propio, tienen su propia casa, ¿no? Yo de niño también viví en casa alquilada, mi familia inquilinos. Ya, después ya poco a poco la familia crece y ya tiene su casa.
¿no? Y ya tú lo arreglas como quieres, ¿no? Y que en tu casa tú roncas. Señor presidente, y usted ahora como presidente, usted lo conoce, presidente, de abajo, ¿no? Entonces, usted tiene una visión clara, ¿no? Es otra cosa que algunos presidentes no han llegado ni siquiera han trabajado. Ni siquiera han trabajado, no voy a decir nombre. Entonces, sinceramente es diferente la percepción. En cambio, uno viene de la familia, mire cómo primero te ha dado, ¿no? Una casa a tu padre, después si nació un hijo, otro hijo, ya que es más grande y por suerte el presidente, la vecina lo vendió su casa y otra cosa, ¿no? Así que esa percepción es importante, presidente, y eso lo transmite usted, usted me dio, por la vivienda, digo, el territorio de la vivienda, ¿no? Y en este caso, el apoyo también del banco, ¿no? Sí, sobre todo que ahora más familias acceden a vivienda, o sea, a pesar que hoy día el precio de del terreno está por las nubes, sí, sí. El boom de la construcción, podemos trabajar, empresa privada, Estado, para que hacer más propietarios, que el Perú también sea un país de propietarios, ¿no? O sea, darle acceso al crédito a familias jóvenes que están saliendo recién adelante, ¿no? Darle esa oportunidad. Sí, sí, sí. Normalmente, probablemente nuestra generación, casa propia, recién estabas pensando en los 50, 60 años. Sí. ¿No? Pero ahora un muchacho de 20, 25, 30, 35, están comprando casas. Sí, ese es un tema que no lo hemos todavía evaluado, pero hay un fenómeno que se está dando, ¿no? Que hoy día muchos propietarios que se embarcan en créditos hipotecarios son jóvenes. Sí, sí, sí. No son adultos. Aquí mismo están y, ahí. Y además, no necesariamente están pensando en quedarse con la misma casa los 20 años. Porque conforme la familia va creciendo, los hijos, ya están pensando en estar por un plazo, 5, 6, 8 años, y ahí están pensando en revalúa para venderle y comprarse algo mejor. O sea, queda como usted dijo, es un mensaje. Es una inversión. Es una inversión, ¿sí? Si quieres te quedas ahí viendo tu inversión, si quieres la vendes después, pero ya es tu inversión. O sea, que vos estás pagando, pero mil soles, 300, 400 dólares de alquiler, reciente, y que nunca va a ser dueño. Y además es que a veces te cobran por adelantado, sí. Te ponen problemas, tienes que estar soportando al propietario. Eso no, es una medida bien acertada. Nosotros hemos proyectado en 3 años pagar el departamento y alquilarlo y tener otros bienes para seguir más adelante. Es una inversión. Y este departamento, dentro de un año nada más, va a valer mucho más de lo que está valiendo. Está cerca del mercado. Oh, tienes allá. O sea, es un tema también de verlo desde una visión de inversión, porque estas propiedades se van a revalorar. Hoy día es así, y cuando pongamos el metro, que ya lo he dicho, René, esto va a valer más todavía, porque tienes el metro. Sí, ¿no? Claro. Entonces, esa es una visión bien importante. Pero bueno. La agenda nacional, presidente, todos los países tienen la agenda nacional o acuerdo nacional. Chile, cuando yo fui la primera vez, tenía una línea, ahora están haciendo la sexta línea, presidente. Entonces nuestros presidentes que han pasado no había trastorio de sentarse, no han cumplido como debe ser una visión más adelante a largo plazo y hasta ahora tiene que venir usted para que se concrete esto. Entonces, bueno, tenemos que avanzar ahora para no, ya no hay tiempo que perder, hay que construir, avanzar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ha sido un compartir el desayuno con la familia Coelho. El presidente de la República, Ollanta Humala, se hizo presente el día de hoy a este departamento. Vamos a conversar con él en brevemente. Antes se despide de la familia, bastante joven ellos, que tienen ahora un departamento donde darle protección y seguridad a su familia. El ministro de Vivienda también presente el día de hoy en esta entrega, donde se han justamente entregado 332 llaves para igual número de familias ya constituidas en unos ambientes bastante modernos y de bastante seguridad. Bueno, coge en manos entonces al pequeño Gustavo, que es el hijo de Freddy, de 25 años de edad. Me acuerdo que había una aseguradora que salió, no tenía aseguradora, pero
Los departamentos fluctúan entre 161 mil soles y 222 mil soles. Sí. Paz y Centenario es entonces la inmobiliaria que ha cumplido con este proyecto y hace realidad el sueño de 332 familias. Presidente, ¿cómo estamos en vivo para TV Perú? Bueno, ¿cuál ha sido la reflexión de este compartir con una familia bastante joven? 25 años tiene Freddy y ha cumplido el sueño de muchos, que es la casa propia. Bueno, primero que estamos dando oportunidades a los jóvenes. Hace años, acceder a una vivienda privada, a una vivienda propia, era más para gente de base 5, o sea, 50 años para arriba. Y los jóvenes no tenían la oportunidad de acceder a viviendas a través de un crédito hipotecario. Hoy día se está dando un fenómeno interesante, que es hay un gran porcentaje de los que hoy día están demandando créditos hipotecarios para vivienda, que son jóvenes que están entre los 23, 25 años hasta los 30, 32 años. Y este es un fenómeno nuevo que nos hace ver, primero, el empoderamiento de los jóvenes en lo que es la producción, el mercado laboral. En segundo lugar, esto es también el esfuerzo que hace el gobierno central con la empresa privada para darle todas las facilidades de acceder a un crédito a jóvenes profesionales que están empezando en la carrera. Y en tercer lugar, el poder trabajar coordinadamente con los alcaldes distritales, que nos dan las facilidades, que se ponen también la camiseta en lo que es la política de vivienda y permiten que sus distritos hayan todas las facilidades, las permisologías que muchas veces pueden bloquear un proyecto. Entonces eso mucho depende del municipio. Entonces en este caso, con Oscar Benadivi estamos trabajando bien, estamos trabajando coordinadamente y hoy día podemos poner más de 300 viviendas multifamiliares, pero que vienen además con áreas de recreación propia, cines, espacios para recreación, para parrilladas. Sin necesidad de salir. Sin necesidad, no necesitas salir. Acá tienes también las actividades. Si quieres puedes salir, pero también encuentras acá poder pasar un fin de semana con tu familia en este entorno. Asimismo, justo estaba hablando con Oscar para ver el tema también de poner algunos rompemuelles en las pistas para que los carros no vayan a mucha velocidad, cámaras de videovigilancia también para que sea un entorno seguro. Y esta es una oportunidad porque estas propiedades se van a revalorar más. Estamos acá trabajando con Oscar Benavides en el tema de la construcción del hospital para Vitarte, el estadio, obras de pistas y veredas, la construcción de la línea 2 del metro, que parte de ATE. Entonces, si tenemos todas estas obras de infraestructura, entre otras, obviamente estas viviendas dentro de un año van a valer mucho más de lo que hoy día han valido y son también una oportunidad de inversión. Presidente, bajo esos lineamientos y viendo que la población económicamente activa se va fortaleciendo, ¿habrá un plan justamente para darle mayor facilidad de adquirir viviendas como esta? Efectivamente, estamos ampliando el plan del Fondo Mi Vivienda para cumplir la meta de, en estos años, generar un promedio de 200.000 viviendas, que es lo que es la meta ambiciosa que tenemos como gobierno central. Y a nivel nacional estamos lanzando planes de vivienda bajo este esquema de trabajo con la empresa privada, coordinación con los municipios y aprovechando espacios o terrenos del Estado. ¿Podemos decir que el boom inmobiliario está recuperándose en comparación a años anteriores? Se está recuperando, todavía no ha terminado de desarrollarse en Perú. El fenómeno que se está dando también es que no es solamente en Lima la demanda de vivienda, es a nivel nacional. En muchos casos hay regiones del país que tienen mayor demanda de vivienda que Lima. Es decir, lo que estamos haciendo es
un crecimiento económico que no solamente es la capital del Perú, sino son regiones que tradicionalmente no tenían ese ímpetu, ese fortalecimiento de su economía, hoy día lo están teniendo. Las industrias en las regiones están creciendo, la acumulación de riqueza de las regiones está creciendo y hoy día lo que vemos es que se va nivelando la demanda de viviendas, la demanda de vehículos, la demanda de servicios, no solamente allá en Lima, sino se está expandiendo en todo el Perú. Eso nos hace ver que este es un proceso profundo de desarrollo nacional, es una oportunidad para todo el país. Presidente, una noticia que no solamente debe alegrar a las 332 familias que hoy reciben en su casa, sino a todo el Perú, y es que la selección de vóley de juveniles ha triunfado nuevamente con su par de Serbia, lo que nos ha colocado casi a semifinal de este campeonato en Tailandia. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, a las chicas y a Natalia, fuerza, que todo el Perú está unido con ellas, que eso es lo que necesita el Perú, alegrías, triunfos, y ojalá que ese sea también el camino que siga nuestra selección peruana de fútbol. Y yo creo que ya las chicas estas del vóley nos han puesto al Perú en el sitial, ya entramos ya a cuartos de final y estamos ya compitiendo con países de la talla de China, Estados Unidos, Brasil, que son los países que han pasado, y mañana tengo entendido que jugamos con China, así que hay que levantarse temprano para hacerle barra a nuestra selección. Listo, muchas gracias al presidente de la República, Ollanta Humala, que participa en esta entrega de apartamentos a cargo de la inmobiliaria Paz Centenario en Santa Clara, a la altura del kilómetro 11.5 de la carretera central. Ha visitado el departamento de la familia Coelho, una familia bastante joven, quienes ya cuentan con vivienda propia. Recordemos que el fondo o el crédito Mi Vivienda, que promueve el gobierno, financia desde 51.800 soles hasta 259.000 soles para las viviendas cuyos precios se sitúan entre 51.800 y 185.000 soles. Se otorga un bono del buen pagador de 12.500 soles. Y para los inmuebles cuyos precios varían de 185.000 soles hasta 259.000, se otorga un bono del buen pagador de 5.000 soles. He ingresado ahora a otro departamento de la familia Clara Ríos, quien también cuenta con este inmueble propio. Aún falta algunos muebles, pero ya tiene las llaves de este departamento. Los departamentos cuentan con un área mínima de 55 metros cuadrados y una máxima de 127 metros cuadrados. Los 320 departamentos, todos de tres dormitorios, están distribuidos en 10 edificios de 8 pisos. Las tres etapas cuentan con áreas verdes, juegos para niños y acabados de primera en todos los ambientes. Es el departamento asignado con el número 101 de la señora Clara Ríos. Habíamos visitado el departamento de Freddy y Coelho. Bien, termina entonces la visita del departamento de Clara Ríos, quien estaba acompañada de sus dos menores hijos. Va a visitar, va a
otro de los ambientes de este condominio. Continúa el recorrido porque se dirige hacia las áreas multiusos. Acompañado por el ministro de Vivienda, René Cornejo, y el alcalde de Atevitarte, Óscar Benavides. ...320 familias cuentan ahora entonces con departamento propio, el sueño de muchos. Cabe señalar que la mayoría son jóvenes profesionales. Ya no. Freddy, Freddy, dinámico, que me prende dinámico. Bueno, pues ahí vemos parte de la infraestructura que conforma este proyecto inmobiliario Condominio Jardines de Santa Clara, que ha presidido y que han entregado en esta ceremonia el presidente de la República, Ollantuma Lattazo, acompañado del ministro de Vivienda. Son en total 332 llaves las que conforman este proyecto inmobiliario. Y veíamos al presidente de la República incluso conversar y compartir un desayuno con algunas de las familias que van a ser pues beneficiadas con ese proyecto. Omar. El mandatario ha señalado que los jóvenes, o ha destacado que los jóvenes tengan ahora grandes oportunidades de adquirir viviendas como esta, modernas y equipadas básicamente con acabados de primera. Ha ingresado al área de lavandería y ahora procede a transcurrir a uno de los ambientes más llamativos de este departamento, que es una sala de proyección. Playas, finalmente, sean playas limpias, sean playas saludables. El inicio de operación está previsto para enero de 2015. Y tanto esta planta como la planta Taboada, que es una pequeña sala donde se puede proyectar. Películas. Y también sirve como un auditorio. Un tratamiento adecuado, un respeto al medio ambiente y por supuesto una vida adecuada para la vida. Estos esfuerzos han sido la voluntad. Acompañado por el ministro René Cornejo, el alcalde Óscar Benavides, el gerente de la inmobiliaria Paz Centenario, René Sevilla. Ese es el primer nivel del área multiusos, es decir, lugares donde las familias, para ser preciso, las 320 familias pueden utilizar, como ya lo hemos apreciado, el área de lavandería, también el área en donde se puede disfrutar de una película. Un pequeño jardín de recreación. A unos pocos metros más se puede observar el gimnasio. Un gimnasio donde los más jóvenes pueden realizar sus ejercicios sin salir de este condominio. Es este el segundo nivel de este ambiente multiusos. Sube ahora al tercer piso.
donde también se le muestra algunas áreas de uso común. Son áreas de uso común para las familias. Que se han hospedado aquí en este condominio. Es el proyecto de crédito Mi Vivienda. A diferencia de otras zonas de Lima, cabe mencionar que Santa Clara ofrece la posibilidad de desarrollar un crecimiento urbano ordenado. Es una zona que se ubica a 30 minutos de Lima Centro y cuenta con todos los servicios de comercio moderno, salud y educación. Primero quiero saludar a nuestras matadoras que han jugado un partido brillante y que nos coloca al Perú como una potencia mundial en el vóley, y ya entramos a cuartos de final, así que a levantarse temprano para ver el próximo partido, que es con China. Presidente, ¿cuál va a ser la política del Estado frente a Petroperú? Han pasado 2 años y solo se ha anunciado. La política para Petroperú es fortalecimiento de Petroperú. Para fortalecimiento hay que fortalecer también sus cuadros, que es lo que hemos venido haciendo. Hemos venido avanzando en lo que es el tema de los proyectos de energía. Por ejemplo, estamos trabajando la política de gas barato. Y esto nos lleva a tener una política de creación del Fondo de Inclusión Social y Energético, que es una medida que hoy día resuelve el problema de gas barato a medio millón de familias peruanas. Además de esto, estamos construyendo conexiones de gas a través de una serie de convenios con empresas como Contugas, Cálida, y que nos ponemos la meta de construir 100.000 conexiones de gas doméstico al año, y son 100.000 conexiones de gas barato al año. Y además de esto, esperemos lanzar entre el último trimestre de este año y el primero del próximo año el concurso o la buena pro para la construcción del gasoducto, para lo que es la termoeléctrica también que tenemos que construir en el sur, y lo que es el complejo petroquímico. Presidente, ¿a la exploración petrolera Petroperú? Lo que vamos a hacer nosotros es la modernización de la refinería de Talara, que para esto hemos hecho unas consultorías para ver lo rentable que es rentable. Y además es un tema también de respeto a nuestro medio ambiente y a la salud pública para tener un mejor combustible. Lo que nosotros queremos es que Petroperú se vaya fortaleciendo sin grandes riesgos, y para esto tenemos que trabajar con empresas que están ya en el mercado de la exploración. Eso es lo que estamos haciendo. Presidente, con la detención ahora de doctor mediato, con la detención de Nancy Obregón, Alan García ha señalado que usted sería doctor mediato. Estamos trabajando efectivamente una política de estímulos a lo que es la inversión, pero también una política de estímulos a lo que es las pequeñas y microempresas. No se olviden que he señalado en el discurso, en el mensaje a la nación, que vamos a presentar un plan nacional de desarrollo industrial que permita el fortalecimiento, el crecimiento de nuestras industrias locales, y que podamos tener empresas competitivas a nivel mundial. ¿A lo que ha señalado Alan García, presidente, de relacionarlo con autor mediato, en posible vinculación con Nancy Obregón? En el caso de Nancy Obregón, nos preocupa seriamente, lo vuelvo a repetir, es una acusación seria. Creo que lo que todos queremos, todos los peruanos queremos, es la verdad. Nosotros cubrimos a nadie, y el mejor ejemplo, la demostración de que nosotros en nuestro gobierno fortalecemos y respetamos al Poder Judicial y las investigaciones que tiene que hacer el Ministerio Público, sea quien sea.
y por lo tanto es una muestra de transparencia, es una muestra de que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y no de tratar de apañar cosas que a personas que puedan estar incursas o acusadas por delitos tan serios y tan graves como son lo que es narcotráfico, terrorismo, y lo que queremos es, como todos ustedes, llegar a la verdad. Durante los comentarios de sobre este tema, los comentarios, presidente, permítanos sobre este tema. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien el día de hoy ha entregado las llaves a las familias de un proyecto de vivienda aquí en Santa Clara. ¿Qué impresión le presenta sobre esta propuesta? Es una propuesta de una bancada, me parece que todas las bancadas tienen el derecho a hacer las propuestas que crean conveniente, y creo que por respeto al Congreso hay que dejar que ellos decidan su proceder, lo que tomen ellos sus decisiones. Bueno, el jefe de Estado el día de hoy ha entregado las llaves a los propietarios de las viviendas que forman parte del condominio Jardines de Santa Clara. El debate un poco alturado, la pequeñez en la cual un tema tan importante ha sido abordado con tanta pequeñez y con básicamente insultos que lo único que hacen es, en un caso genera pues risa, en otro caso genera pena, pero creo que el gran perdedor ahí ha sido el pueblo peruano que ya hace años que no ve un debate de altura, a pesar que hay muchos parlamentarios con muchos años de experiencia. Bien, el proyecto Santa Clara fue desarrollado por la empresa inmobiliaria Paz Centenario. Es uno de los proyectos que se caracteriza por tener excelente comodidad y seguridad para las familias propietarias. Y hacer es invocar a la unidad de las fuerzas políticas a que no perdamos la perspectiva, que no perdamos la perspectiva del bosque por estar viendo árboles. ¿Está garantizado este aumento de 1.500 soles para los médicos? Esa manera el presidente de la República entonces va retirándose ya de este condominio Jardines de Santa Clara, que fue desarrollado por la inmobiliaria Paz Centenario, aquí a la altura del kilómetro 11 y medio de la carretera central. Hasta el momento, según algunos datos de la inmobiliaria Paz Centenario, se han vendido 55% de los departamentos, siendo entregado el 59% de ellos. El precio se encuentra desde los $55,000 hasta los $105,000. Retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias a Omar Figueroa por esa información, las actividades del presidente Ollanta Humala, que ha participado en esta ceremonia de entrega del proyecto inmobiliario Condominio Jardines de Santa Clara, dentro del financiamiento del programa o el nuevo crédito Mi Vivienda. Esto en la avenida Central, con la calle 28 de Julio, manzana 41, en el distrito de Ate. La ampliación de esta y otras informaciones en breve, en algunos minutos más, a la 1 de la tarde, nos reencontramos para compartir toda la información en la segunda edición de TV Perú Noticias. Permiso.